RTV Noticias, señal de futuro. Trabajando de manera articulada con todos los sectores para atender las urgencias y las emergencias a nivel de la región de Ayacucho por las intensas lluvias que de verdad están afectando pues más de 3.000 hectáreas de cultivos a nivel de toda la región, carreteras vecinales, más del 80% han sido colapsadas, no han sido interrumpidas, y más del 35% de carreteras departamentales también han sido interrumpidas. Entonces nosotros estamos trabajando de manera articulada con todos los sectores, con los alcaldes provinciales y distritales. Hasta el momento nosotros lo hemos dado para que den transitabilidad más de 3.965 galones de combustible. Hemos dispuesto las maquinarias que tenemos a las diferentes municipalidades, por supuesto vía convenio, a fin de que le den transitabilidad y pueda haber la conectividad con las diferentes comunidades, los diferentes distritos. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con los recursos exiguos que tenemos para atender justamente las emergencias. ¿Por qué dice recursos también exiguos? ¿No está recibiendo el presupuesto del gobierno central para atender emergencias? No, porque Ayacucho no ha sido declarada en emergencia, entonces no tenemos un presupuesto exclusivo. También, que si me permiten hacer una aclaración. ¿Solicita usted que sea declarada en emergencia? Sí, estamos justamente haciendo ese trabajo. Están los alcaldes distritales y provinciales están llevando sus fichas CEDAM, porque hay que cumplir con el procedimiento como corresponde, ¿no? Para presentar al INDES y lo lleven a la PCL, y de tal manera que algunas zonas de la región de Ayacucho, que son las más afectadas, puedan ser consideradas en emergencia, más que nada con lo que corresponde a carreteras, y trabajar en un seguro agrario para revertir y darle la oportunidad pues a nuestros hermanos del campo, para que pueda por lo menos resarcir en algo este gran problema que se ha ocasionado por el efecto de las lluvias intensas. Señor señor Sevilla, ¿desde cuándo es que han habido señales de este fenómeno grave que usted menciona, y desde cuándo ha comenzado a sesionar el COER en Ayacucho? Bueno, nosotros estamos padeciendo de estas lluvias intensas desde enero, las lluvias intensas, y el COE está funcionando permanentemente, o sea, no ha dejado de funcionar. Nosotros, a través de la plataforma del sistema de defensa civil a nivel regional, nos hemos reunido y siempre estamos pendientes a atender las urgencias y las emergencias. Lo que la señora Pariona nos dijo es que ella pensaba que no estaba actuando con mucha energía el COER hasta la semana pasada. ¿Esto no es exacto? No es exacto eso, ¿no? Yo creo que ella, en la función de representación política, ha venido a la región y, bueno, ha hecho su labor, ha ido a Seguro a hacer las visitas, y nos parece muy bien que ella también en esa acción esté verificando las condiciones en la que están afectando estas lluvias intensas, ¿no? También tenemos nosotros más de 4 represas que han sido afectadas, una de ellas ha colapsado por la parte sur, estamos hablando de Saiza, y de tal manera que nosotros también, desde las posibilidades económicas, estamos pretendiendo atender. O sea, no tenemos también muchos recursos, muchas maquinarias como para poder atender a toda la región de Ayacucho. La región de Ayacucho tiene 11 provincias y es bastante complicado, más de 116 distritos, ¿no? Entonces es bien complicado atender a todos ellos. Gobernador, la discusión entre los congresistas y los gobernadores sirve para que la ayuda llegue más rápido a los damnificados, no nos molesta. Pónganse, pues, nos da la impresión que todos están trabajando por su región, y eso es lo que queremos escuchar. Sí, eso es lo que pretendemos. Nosotros también tenemos toda la apertura de trabajar de manera articulada, ¿no? Está muy bien. El legislativo y el ejecutivo, ¿no? Sí, estamos entonces trabajando de manera articulada. Si no, yo quería hacer la aclaración. Está bien, ¿no? Claro que sí. Ha funcionado cuando... Tal vez algunas zonas, ya nos queda claro que no se puede llegar a todas las zonas al mismo tiempo, y a veces los congresistas, y tal vez eso deberían hacer más congresistas, ayudan a los gobiernos regionales a identificar en qué lugares no está llegando la ayuda y poder canalizarla con más eficiencia. Y de hecho, en estas circunstancias, ¿cuántos centros poblados están aislados o están privados de agua en estos momentos, señor gobernador? Bueno, tenemos más de 16 centros poblados que están siendo perjudicados, ¿no? Por los derrumbes que ha habido en las carreteras, más que nada vecinales,
hoy estamos viendo la posibilidad de cómo nosotros podemos atender esto, ¿no? Y de la misma manera, 4 provincias han estado aislados de la capital, que es Pau, Carmen, Zarazara, Parinacochas, Lucanas y Huancazancos, ¿no? Ha habido un derrumbe de gran envergadura en un tramo de la carretera de Huamanga hacia Huancazancos, y nosotros estamos habilitando con las maquinarias que tenemos una vía alterna a fin de que puedan tener conectividad mientras la empresa concesionaria se encargue de hacer la limpieza. Gobernador, el congresista manifestó su temor porque parece que se está adelantando, hay indicios que se está adelantando el friaje, ¿es cierto esto? Sí, también, es cierto, totalmente cierto. Nuestros hermanos altoandinos, ¿no?, están sufriendo justamente granizadas, están sufriendo las nevadas, y eso está afectando a los camellos sudamericanos. Entonces, esto ya es un indicio de que va a venir un friaje muy fuerte y tenemos que también estar preparados frente a esto, y apelamos a la comprensión del Consejo de Ministros, del Presidente de la República, a fin de que también nosotros seamos considerados en algunas zonas en emergencia. Por el otro lado de su región, es decir, la selva que cae dentro del Brain, ¿ha habido algún tipo de actividad de los grupos armados? Ahí hemos sabido, naturalmente, el asesinato de estos 3 policías que se produjo la semana pasada. ¿Pero se han tomado medidas específicas en esa zona de Ayacucho, o había cuenta de la prioridad puesta por la Policía Nacional en las amenazas de los desastres naturales? Sí, igual, ¿no? La parte del Brain también está siendo afectada por estos fenómenos. Tenemos la carretera, la carretera justamente de Quino a San Francisco, ¿no?, que en la zona de Machente, que hay derrumbes considerables, ¿no?, eso también ha aislado un momento el Brain de la capital, en este caso de Huamanga, y de la misma capital, porque la mayoría se transita por esa zona. De la misma forma también algunos puentes, ¿no?, están con algunas posibilidades de que puedan colapsar, entonces estamos tomando algunas precauciones sobre ello, ¿no? Por eso apelamos también a la comprensión del Gobierno Nacional, que nos dé una miradita para esa zona. Más que una miradita, ¿no? Cuando nos dice usted que hay puentes que pueden colapsar, ¿qué es lo que se está haciendo en concreto para que no colapsen? Claro, nosotros vamos a tener una reunión justamente con el ministro de Transportes y Comunicaciones, con representantes del BRAE, y vamos a hacerle el planteamiento como corresponde, a fin de que también tengamos que recibir una ayuda y de esta manera tomar acciones preventivas. Bueno, muchas gracias por estas explicaciones, señor gobernador. Esperamos que queden resueltas las dificultades más urgentes para que Ayacucho pueda, como cada año, celebrar la más concurrida Semana Santa de nuestro país. Buenos días, ojalá tenga su pedido de declararse en emergencia. Sí, o sea, nosotros vamos a presentar los documentos como corresponde y de tal manera vamos a solicitar esta declaratoria de emergencia. No sé si me permiten también hacer una aclaración en Gestión, ¿no? En el periódico Gestión y Periódico 21 ha salido una información que no concuerda con la realidad. Mucha gente cree que nosotros, Ayacucho, tiene 26 millones y solo ha gastado el 0.5% para atender las emergencias. Nosotros estamos hablando de una categoría presupuestal, es la 068, que dice reducción de vulnerabilidad y atención a las emergencias por desastre. Está descrita así, que sí tenemos 26.484.000, pero están en diferentes proyectos de inversión pública, no están para atender justamente estas emergencias, no, estos desastres. Un paisano suyo me escribe, me dice que le pregunta, por favor, gobernador, Puquio, la situación de Puquio, Lucanas y el corredor Libertadores de Huari, esos 3 sitios, dice que le ha faltado mencionar. Sí, por eso dije, las más afectadas son la parte sur. Tenemos una carretera que une Paucar del Zarazara, en este caso Parinacochas y Lucanas. No, hay un tramo donde hay derrumbes y interrumpe permanentemente esa zona, ¿no? Nosotros sí somos conscientes de eso y también estamos nosotros trabajando para hacer la incidencia, además sean declaradas en emergencia. Eso es lo que estamos haciendo por esa zona. Bueno, por la vía Libertadores sabemos que ese es un tramo que le corresponde a Provías Nacional y ellos permanentemente están haciendo la limpieza. Claro que necesita la participación de más maquinarias, ¿no?, más logística, a fin de que puedan estar haciendo la limpieza permanentemente. Muchas gracias, señor gobernador de Ayacucho, Jorge Sevilla, por sus explicaciones. Que tenga buenos días, son las 9:59, acá ponemos punto final.
RPP Noticias, señal de futuro.